¿Te acuerdas del jugador que te haya pegado la mayor patada de tu carrera? Ha habido dos que me han lesionado la rodilla. Uno ha sido Pavel Nedved y luego el actual presidente de la Federación Española, que también me rompió la rodilla. ¿Un equipo de España que no sea el Real Madrid? Celta. ¿Un equipo de fuera de España? Boca Juniors. ¿Quién ganará el Balón de Oro 2023? Mbappé. ¿Un fichaje que harías para tu equipo? ¿Ahora mismo? ¿El que quisieras? Haaland. Digo para mi equipo, pero... Sí, para un equipo, que si tú estuvieras un equipo, ¿a quién ficharías? Puedes fichar al que sea. Raúl. Sí, de ahora, dices. Bueno, que tú quieras, me vale Raúl. De antes, Raúl. Y de ahora, Haaland. De ahora me llevaría o a Haaland o aún me llevaría a Busquets, porque no es fácil tener un 6 como él. ¿Te acuerdas de qué compraste con tu primer sueldo? Sí, se lo di a mi madre. ¿Mbappé o Haaland? Uf, muy complicado. Es como cuando me preguntaban Messi o Cristiano. Ya. A ver, te puedo jugar de punta. Vamos a quedarnos con Mbappé, pero porque puede cubrir más situaciones y el otro es más específico. ¿Tú crees que Mbappé acabará en el Real Madrid? Ojalá. Pero no va a ser fácil con los cataríes. Un consejo de vida, ya para terminar. ¿Un consejo? Yo siempre digo lo mismo. Persigue tus sueños y never give up. Y no abandones nunca. Pero la gente también confunde eso